Pauline, eso es como que vean lo que me está haciendo mi hermano. Eso es bullying, entonces quiero que me ayude. No, no es bullying. Claro que sí es bullying. La estoy llevando así porque según ella ya no aguanta sus pies. Y para que no camine la llevo aquí empujando. Sí, Pauline, o sea, de verdad yo ya no quería venir, pero mi hermano, no, vamos. Y dije, bueno, está bien, lo voy a acompañar. Entonces, Pauline, quiero que protesten porque mi hermano me está haciendo bullying en el momento en que me quiso traer aquí. Entonces, yo no quería venir, Polinesios. 25. ¿En dónde estamos, Rafa? 28. ¿En el 28? Depot. En Home Depot. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí? Vamos a buscar un baño. Según Rafa. Para nuestra casa. ¿Quiere un baño para nuestra casa? Mira. Aquí. Ya bájate que se va chueco. ¿Qué? No, tú me dijiste una cosa, ahora lo cumples. Mira, ahí están. Bueno, tuvimos que ir a la casa y regresar porque Leslie se tenía que cambiar sus zapatos. Y adivinen qué traigo, Polinesios, mis pantuflas. Oye, pero si ya te cambiaste los zapatos, ¿por qué te sigo empujando? Oye, porque ese era parte del trato, era parte del trato, ¿no te acuerdas? ¿El trato de qué? De que te acompañara. Ah. Aparte, Polinesios, quiero según que sean testigos. Según ella, me va a acompañar a comprar algo del baño. Polinesios, quiero que sean testigos de una cosa. ¿Qué? De que Rafa siempre me trae sin comer, sin nada. Entonces, acabas de comer. Quiero que grabes. No es cierto, no he comido nada. Quiero que grabes cuando tú me compras algo de comer. Se me tocó unas papas de McDonald's. Entonces, eso tiene que... ¿Ustedes van a ser testigos? No, aquí no es. Voy a borrar esto del video. No, ustedes son testigos de que Rafa me tiene que comprar algo de ¿qué? Comer. Uy, esta es de bilucho. No, es como esto, así. Baby, ¿esta es cómo? ¿De qué tamaño es? Así, ven acá, para que lo veas. Así de ancho. Es este. Ay, Rafael, estás divilucho, acéptalo. Perdón, Polinesios, pero tengo un hermano divilucho. No, que traigan a alguien. Que traigan a alguien que lo saque. Pues no, ve por uno. Yo te acompaño. Pensamos que alguien lo saque. Porque Rafa es un de... ¡Ay! Es un debilucho y no puede. Hicimos nuestra compra. Logré sacar este gran mueble. Yo solo. Es cierto, chismoso. Lo sacó una señora de Office. Home Depot. Ah, Home Depot. Yo lo saqué. De cierto, es un chismoso. Y ahorita vamos por mis papas.